donde Diego Castaño, desde la oficina de prensa, nos va a dar informe de lo último que está surgiendo precisamente a nivel informativo. Diego, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Babi, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Saludos a Pedro ahí en el estudio. Sí, mira, estamos lo más lejos posible. Bueno, te tomo los informes, Yo te entonces. saludo, buen día, Diego. No ¿Qué te tal? iba a saludar, pero bueno. ¿Cómo que no me ibas a saludar? No, 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 no. porque me dijeron que estás rompiendo con el tema del fútbol, ¿eh? ¿Con el tema de qué? Del fútbol en radio. Y Sí, eso me bueno, hace enojar un yo poco, ¿viste? soy periodista y hago transmisiones desde muy chico. Empecé con mi hermano, con gente de Henderson, en el equipo de 90 minutos, y bueno, y ahora estoy colaborando con Urban, con Lanza la Bola. Sí, bueno, no era necesario que la nombres a la radio, pero bueno, está bien. Che, no lo sé, lo haces muy Sí. Bueno, bien, ¿eh? son colegas, Pedro, Sí, de lo haces muy bien, televisión. ¿Eh? Bueno, vamos a lo municipal. Vamos con lo nuestro, sí. Sí. Bueno, comentarte un poco lo que tiene que ver con trabajos de infraestructura en Pastor Ibáñez. Es una planificación de la urbanización de allí de Pastor Ibáñez que va avanzando con la construcción de un pluvial que está lindero a la calle, que va a derivar excesos hídricos desde el barrio Centenario. Se trata de un conducto que va a unir, que va construido bajo el acceso Kirchner y va a eliminar el drenaje a cielo abierto que era habitual en ese sector de la ciudad. Son trabajos de saneamiento que, bueno, que no se ven, que quedan bajo tierra, pero que son fundamentales a la hora de realizar una urbanización. Así que la avenida Pastor Ibáñez se va a ir realizando de forma progresiva, va a ir avanzando paulatinamente hacia el acceso San Martín. Recordemos que ya está construido 2 cuadras de bulevar y de cordón cuneta allí en el Pastor Ibáñez en dirección hacia el acceso San Martín desde Néstor Kirchner. Importante recordar que se está construyendo un pluvial que va a servir como paliativo de los excesos hídricos y pluviales de ese lugar. Entre otras cosas, obras públicas, también está trabajando la recuperación de las tomas de agua de las calles, ¿sí? Es el plan integral de sumideros. Esto tiene que ver con la recuperación de las bocas de tormenta que por ahí pueden llegar a tener algún daño por trabajos que se hacen a veces en las veredas, cloacas o demás, o por el estacionamiento de transportes de gran porte o de mucho peso, que lo van dañando, lo van desgastando, y con el correr de los años la misma erosión del tiempo, la lluvia y las diferencias de temperaturas, la diferencia en diferentes estaciones del año van contribuyendo a que se dañen. Y bueno, y es importante la reparación porque tiene que ver con la entrada de agua, digamos, y el descomprimiento de los excesos hídricos cuando llueve, entre otras cosas, bueno, que tenga un buen drenaje en las calles. Así que se comenzó a trabajar allí en la esquina de Avenida Perón y Avenida Sastre, se hizo Chazain, se hizo Del Campo, se hizo Landa, se hizo Rivarola, y ya en este momento se avanzó en dirección hacia el hospital municipal y están trabajando en la esquina de Avenida Sastre y Echeverría. Allí ya se finalizaron los trabajos y bueno, lo que se va a hacer en un primer momento que tiene que ver con la planificación de obras públicas es las 4 avenidas. ¿Sí? Se va a ir hasta la esquina del hospital, en Balcarce y Avenida Sastre, y después se va a continuar en dirección hacia Labardén. Se va a completar de Labardén hacia Perón. Es un trabajo que viene realizando la Secretaría de Obras Públicas y en un principio se va a trabajar en ese sentido. Entre otras cosas, movimiento de tierra, para empezar ya lo que tiene que ver con la reforestación del nuevo parque en el sur de la ciudad. Esto es el parque que se está construyendo allí pegado a calle Pairó. También está trabajando maquinarias de gran porte de la municipalidad. Y bueno, es una buena noticia porque se va avanzando en la construcción de un nuevo parque, en este caso en el sector sur de la ciudad. Sigue la entrega de becas. Se comenzó en los pueblos en un principio, y la semana que viene se va a estar, entre otras cosas, continuando con la entrega aquí en Pehuajó. Bueno, va a ser el jueves a las 12:30, aquí en el Salón Blanco de la Municipalidad. Así que bueno, ese es un dato para la gente que tiene las becas. De todas maneras, se está comunicando la municipalidad con cada uno de los beneficiados. Actividad cultural. Va a estar realizándose un nuevo espectáculo que lo presenta Darío Sánchez, que es el director de la Escuela de Tango Corazón de Arrabal. El Corazón de Arrabal es el espectáculo, la Escuela de Tango se llama Arrabal. Va a comenzar el sábado a las 21:30 horas.
en el salón de actos allí en la escuela normal. Y va a continuar también el domingo 20 a las 8 de la noche, también en la escuela normal. El espectáculo es gratuito, va a contar con la presencia del espectáculo Corazón de Arrabal, que es un espectáculo de tango de altísimo nivel, con los bailarines de la Escuela de Tango Arrabal, y bueno, y también se va a estar presentando Kevin Gómez y Damián Sánchez, que ellos son artistas locales y que bueno, van a estar haciendo también lo que tiene que ver con el espectáculo. Entre otras cosas, se va a estar celebrando el segundo Festival Internacional de Teatro Independiente en Pehuajó, Buenos Aires, Argentina. Va a comenzar hoy, 18 de noviembre, a las 21:30 horas. Va a continuar también el sábado en el mismo horario y va a seguir el domingo a las 8 de la noche. Esto va a ser en las instalaciones del CIP. Recordarte también que hoy a las 8 y media, mucha actividad, hoy a las 8 y media se va a estar... Va a estar egresando una nueva promoción de la Tecnicatura en Enfermería. Va a ser en el Salón Blanco de la Municipalidad. Y bueno, es una buena oportunidad también para un reconocimiento de una Tecnicatura en Enfermería que le ha dado muchísimo a Pehuajó, y a los pueblos de Pehuajó, y ha contribuido, entre otras cosas, a lo que tiene que ver con el avance de la salud en el distrito. En ese mismo sentido, también contarte que está abierta la preinscripción para la Tecnicatura de Enfermería que se va a estar cursando el año que viene. Esta es información que llega desde la Secretaría de Salud, así que bueno, durante la semana que viene, esto quiere decir desde el lunes 21 hasta el viernes 25, se va a llevar a cabo la primera preinscripción para la Tecnicatura Superior en Enfermería del año que viene, así que los interesados deberán concurrir a la dependencia municipal allí en Calle del Valle, altura 560, el lunes a viernes en horario de 12 del mediodía a las 2 de la tarde para hacer efectiva la preinscripción a la Tecnicatura en Enfermería. Otra información que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Humano, se comunica a todas aquellas comisiones, clubes, cooperadoras o entidades de bien público que concurran a la oficina a fin de actualizar la documentación correspondiente que tiene que ver con la fotocopia de la última comisión directiva, fotocopia de DNI, de los integrantes de la comisión directiva, fotocopia de acta de conformación de comisión, fotocopia de último balance contable. Esto es para todos aquellos que necesiten actualizar la documentación. Entre otras cosas, pueden consultar al teléfono 47-24-37 de la Secretaría de Desarrollo Humano, o si no, dirigirse también a la sede de la Secretaría que quedan del Valle 560. Bueno, eso es un poco lo que tenemos como para terminar el fin de esta semana. Vamos a estar concurriendo también el día domingo, se va a estar celebrando el Día de la Soberanía Nacional en la localidad de Guanaco, se va a hacer en la escuela 7 de allí, a partir de las 10 de la mañana, y bueno, va a contar con la presencia de representantes municipales. Diego, muy amplio tu informe, muy bueno, Sí, son algunas de las cositas, por ahí siempre queda algo, ¿viste? Como estamos procesando información. De todas maneras, yo los invito a ustedes y por medio de ustedes a toda la audiencia que los sigue, a revisar toda la información que vamos subiendo hora tras hora por medio de nuestra página de Facebook Prensa Pehuajó. Y bueno, y ahí pueden ir teniendo alguna primicia que va surgiendo hora tras hora. Diego, te agradezco mucho. ¿Viste el partido de anoche de Gimnasia? No, sabés que vi el resumen. Bueno, sí. Que fue bárbaro, ¿eh? ¿Habrás notado algo? En la ejecución que dicen penal, y no son penales, son tiros libres desde el punto del penal. Por eso cuando tira el hombre de San Lorenzo y rechaza el arquero de Gimnasia, que mira, curiosamente de acá de la localidad de Carlos Pellegrini pasando Trenquelauquen, Arias. Bueno, te digo, produce rebote y el delantero se quedó parado, porque ya se cortó la jugada, es decir, no es penal, son tiro libre desde el punto del penal, cosa que no siempre se aclara. Claro, es buena la aclaración. Sí, no, te digo porque dice, es penal, no, nada que ver, son tiro libre. Tiró el delantero y terminó su función, ya no es para nadie, o el arquero, o el poste, o afuera. Está muy bien, está muy bien. Te doy un abrazo. Está muy bien. Mándale saludos a Pedro y que sigan bien, Sí, no nos hablamos casi. Chao, hasta luego.